El invitado que viene hoy a categoría mayores es un ejemplo de atleta veterano. Atleta veterano del Club Atletismo Mandarache. Bueno, yo diría superatleta, ya que desde hace unos años, continúa en la actualidad, practica atletismo de competición. Y digo superatleta porque nuestro invitado va a cumplir 74 años. Puro torbellino desde niño, jugaba al fútbol, teniendo como compañeros a leyendas del fútbol cartagenero como Arango o Melenchón. Pero su deporte ha sido y es el atletismo. Su relación con este deporte comienza o comenzó hace 50 años, continuando día a día hasta el día de hoy. En el año 2017 se lanzó a la competición, siendo elegido mejor corredor veterano en 2018 en la región de Murcia en la séptima gala de atletismo en Alhama. 14 medallas en diferentes campeonatos de España y del mundo por equipos regionales y demás, sobre todo con el éxito del Mundial de Málaga en la categoría suya de veteranos, avalan una trayectoria ejemplar, como es la de nuestro invitado Ángel Gómez, que viene hoy a categoría mayores. Ángel, bienvenido a categoría mayores, estás en tu casa. Gracias, Paco. Muy bien. Buenos días. Bueno, antes de empezar con la dinámica habitual del programa, que enseguida te voy a comentar y la vas a entender perfectamente, pues preguntarte también cómo llevas la recuperación de tu lesión de menisco. Bien, dentro de lo que estaba más o menos programado, me operé hace 22 días y ya voy andando bien y deseando de poder empezar a entrenar, a ver si pudiera llegar al próximo campeonato de España, que será en junio. Bueno. A ver si lo consigo y si no, me esperaré a septiembre. Bueno, pues seguro que va a ir todo bien. Bueno, pues la dinámica de nuestro programa, que ya lo conocen todos nuestros telespectadores y a ti ya te he comentado por encima en la previa, es, bueno, van a colaborar con nosotros, que esa es la finalidad también y una de las partes importantes del programa, y por eso se llama Categoría Mayores. Tenemos un grupo de personas mayores que representan a todos nuestros clubes de Cartagena y comarca, que participan y colaboran en el programa de una manera activa, pues preguntando, presentándose, hablando también de lo que significan sus clubes y lo que hacen. No sé si tú estás en algún club de personas mayores o están... Bueno, antiguamente me incorporé al de Puerto Mazarrón, pero dado que lo que me va es diariamente estar y están moviendo haciendo kilómetros, haciéndote kilómetros en todos los sentidos. Corriendo, pero también de moviéndote, ¿no? Sí. Desplazándote. Porque... Sí, suelo estar a caballo de Puerto Mazarrón y Cartagena. Bueno, pues nosotros tenemos todas las semanas, todo nuestro programa, tres centros de club de personas mayores que colaboran. Y esta semana, pues tenemos otros tres centros. Tenemos a Tallante, tenemos a Perín y tenemos a la Organización Mediterráneo. Vamos a conocerlo porque vamos a hacer, ellos se van a presentar y luego también te van a preguntar. Perfecto. Tienen preguntas muy interesantes y muy curiosas. Vamos a conocerlo. Muy bien. Me encanta hablar con los de mi edad también. Ángel, vamos a conocer en primer lugar a Salvador Legaz García, que es el presidente del Club de Personas Mayores de Tallante, que lo vamos a conocer un poco más. Estupendo, muy bien. Hola, buenas. Soy Salvador Legaz, presidente del Club de Mayores de aquí de Tallante. Aquí estamos aquí en este local, que estamos compartiendo gracias a la presidenta, que nos deja que estemos aquí en este salón, porque no tenemos otro salón para reunirnos. Y aquí pues hacemos actividades, hacemos gimnasia. Aquí nos manda, gracias al ayuntamiento, nos mandan menoridades, nos mandan cursos de memoria y nos mandan para hacer manualidades. Aquí en el día del patrón, pues nos juntamos todos aquí en el salón que tenemos ahí atrás, el salón de verano, cada uno trae un plato, nos juntamos todos y comemos ahí, pasamos un día de convivencia. Y luego también tenemos aquí un senderismo ya todo marcado para ir a ver la ruta del Garbancillo, de aquí de Tallante. Y aquí pues estamos haciendo pues todo lo que podemos hacer y todo lo que el ayuntamiento nos proporciona y nos ayuda a hacer muchas cosas de lo que estamos haciendo aquí.
Y aquí luego también hacemos el pregón de las fiestas. Aquí cada mayor de aquí del pueblo, pues hace todos los años hace un pregón. Cuando hacemos las fiestas de San Antonio, que nos reunimos y hacemos aquí, hacemos las migas, como se suele decir en todos los pueblos. Bueno, y aquí estamos. Ángel, pues acabando de escuchar a Salvador y todo lo que nos espera por allí, o nos ha comentado detallante, creo que, bueno, empezando por todas las actividades que hacen, pero sobre todo lo de la ruta del Garbancillo, que yo he oído hablar mucho, pero sinceramente no he estado. Sí. Y creo que ahora con lo que nos ha comentado sería interesante el poder acercarnos para allá. ¿Qué te parece? Sí, la propuesta y todo lo que nos ha dicho Salvador. Yo también Salvador. Tengo muchas ganas de asistir, porque inclusive a la romería del Cañar, pero vamos, que de hecho por Tallante, ahora hay que pasar a caso hecho, porque ahora la carretera está desviada, pero me encanta la zona. Bueno, entonces le decimos a Salvador que a lo mejor aparecemos por allí. Sí, por supuesto, ahí le saludamos y tomamos contacto con sus actividades. Bueno, y le explico algunas de las mías. Perfecto, además a ti te pilla cerca de sí, tu casa, mi de la paso, playa. Siempre he pasado por allí y de hecho sigo pasando por allí. Muchas veces me desvío para la venta que tienen tan maravillosa allí. Ah, el buen descanso. El buen descanso y por supuesto lo del Garbancillo, que también merece la pena recordarlo. Muy bien, pues vamos a ver también, tenemos otra presentación de otro compañero, de Joaquín Pérez, que es el presidente del Club de Personas Mayores de Perín. También se va a presentar, a ver qué nos dice y qué nos habla de ahí, de su pedanía. A ver qué podemos conocer también. Buenos días. Soy Joaquín Pérez, presidente en funciones del Club Peña Blancas de Perín, por fallecimiento de nuestro presidente Juan Agüera Martínez. Somos en el club sobre 150 socios. En nuestro pueblo celebramos nuestras fiestas patronales el 15 de agosto, día de nuestra patrona, por lo que os invito, si no lo conocéis, a uno de los eventos más destacados es subir el burro lucero al campanario, que pueda degustar de su cerrajón, y en el trayecto hacia la iglesia repartiendo bocadillos y sangría a todos los participantes. También tenemos la Ruta del Agua, que en su día fue la suministradora que venía a Cartagena. Ya más tarde se construyó nuestro acueducto por donde transcurre el agua del Tairilla actualmente. Y cómo no, hablar de nuestro grupo Teatro y Música, el Acueducto de Perín. Qué tan buenos raticos hacemos pasar a nuestro público y asistente con música en directo. Actualmente la directiva tenemos un reto que nos gustaría poder llevar a efecto en colaboración con la Asociación de Vecinos, la Junta Vecinal y el Ayuntamiento. Sería arreglar la parte posterior de nuestro salón social y poner unos píos saludables para que puedan hacer ejercicio nuestros mayores y poner el nombre de nuestro presidente fallecido en julio del pasado año. Bueno, pues mira, esta es la parte del salón, la parte trasera del salón social, y aquí pues hemos pensado, nos gustaría, en colaboración con el Ayuntamiento, la Junta Vecinal y la Asociación de Vecinos, pues poder arreglar todo esto y poner unos vías saludables para que las personas mayores de aquí del pueblo pues pudiesen disfrutarlo. Esperemos que bueno, la colaboración pues podamos llevarla a efecto. Bueno, pues también muy interesante todo lo que nos ha comentado Joaquín, porque empezando por la no reivindicación, pero sí esa petición que quieren hacer en ese espacio que tienen ahí en el local para completar mucho mejor el espacio que puedan tener sus mayores y que solicita o que le gustaría hacer conjuntamente con la Asociación de Vecinos y el Ayuntamiento, que estamos convencidos que eso irá para adelante. Pero es que luego las propuestas que tienen allí, ya hemos escuchado que el 15 de agosto
tenemos la subida con el burro lucero y demás, que yo también he oído hablar mucho, pero, sube pero arriba, tampoco he estado. La mata. ¿Has estado tú por allí? No, pero que tengo referencias de que se trata de que sube a comerse allí una mata, un aburto que hay. Y está bien, está muy bien. Y luego la ruta del agua también, es decir, que bueno, como esa no puede... Esa ya más para la afición del atletismo, también senderismo, también da gusto andar por allí. Bueno, pues eso a ti te... Ahí hay que incorporarse. Bueno, la verdad es que tanto las propuestas de Salvador y de Joaquín son muy interesantes. Vaya que sí. Bueno, la verdad es que lo decimos en todos los programas, como no puede ser de otra manera, pero es que también son, aparte de ingeniosos, nuestros mayores también, yo los vemos y se les llena, no sé, la cara y el cuerpo de orgullo de poder trasladar pues lo que ellos tienen y trasladarlo e incluso ofrecernos, porque casi todo, y yo siempre lo digo y lo vuelvo a decir, en el programa tenemos la agenda ya completa de recorrido y poder visitarlos. Por lo tanto, tú también tienes que apuntarte, Ángel. Por supuesto que merece la pena, porque son pedanías y pueblos maravillosos. Bueno, pues nos queda el tercer participante y colaborador de este programa, que es Juan José Martín, que es el presidente del Club de Personas Mayores de Urbanización Mediterráneo. Ah, también seguro que tendrá cosas interesantes que decirnos. Vamos a escucharlo. Soy Juan José Martín, presidente del Club de Personas Mayores de Urbanización Mediterráneo. Estoy acompañado por el tesorero Juan Ramón y el secretario Juan Luis Fortes. Vamos a hablar un poco de las cosas del club, las cosas que aquí hacemos, poco al menos. Aquí, cuando estábamos bien, no ahora, aquí se hacían gerontogimnasia, que se hacían 5 o 4 días a la semana, de martes a jueves. Hacemos también juegos de mesa todos los días. Se hace trabajos manuales, manualidades, se hacen algunos talleres de pintura, hacemos también baile, hacíamos, pero ya no lo hacemos, porque parece que no tuvo mucha aceptación el baile aquí en el club este. Entonces también hacemos viajes esporádicos, no siempre, pero vamos, hacemos viajes y también hacemos lotería familiar los viernes y los sábados, 2 días a la semana. Podríamos hacer más cosas, pero el local nuestro no reúne condiciones para, por ejemplo, para hacer ensayos de teatro, para hacer cosas de carnaval, no, porque es una nave y no tiene habitaciones independientes, ni locales independientes. Así que de momento eso es lo que hacemos. Bueno, escuchando a Juan José, también nos habla de todas las cosas que hacen allí, como la gran mayoría de centros que tienen muchas actividades. Él nos ha resaltado el tema de gerontogimnasia, que le hacen de lunes a jueves, que ahora por circunstancias de que están los centros cerrados, Ángel, pues no se puede acudir, aunque sí se puede hacer y se está haciendo vía online. Pero sí nos ha hablado también, hemos escuchado, creo yo, hablar sobre talleres de pintura. ¿Tú de pintura cómo...? Bueno, digamos que a nivel de cuadro y demás, siempre se me ha dado bien los dibujos, pero eso lo tengo parado. Bueno, pues podríamos acercarnos allí a la Organización Mediterránea, me gustaría ver las actividades de ellos. Y practicar un poco el taller de pintura. Que nos enseñen a ver sus actividades, a ver si podemos aprender algo y aficionarnos. Muy bien, pues ahora vamos a hacer una breve pausa. Y esta pausa vamos a aprovechar para recordar, como siempre, que de lunes a jueves nuestro espacio de gerontogimnasia, No Pierdas el Ritmo, pues os lo vamos a recordar una vez más. Pero hacer hincapié y recordar o anunciar que, bueno, estrenamos camiseta para el espacio, ¿no? Estrenamos camiseta, nuestra monitora Tere y el resto de monitoras colaboradores pues estrenarán camiseta, y es una idea que Tere ha aportado y bueno, pues ahí la vamos a presentar. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida, ¿de acuerdo? Perfecto, Paco. De lunes a jueves,
a las 10 de la mañana. Ponte en forma con... No pierdas el ritmo. ¿Aún no tienes llamadas ilimitadas en el móvil? ¿A qué esperas para ahorrar sin parar de hablar y navegar? Ahora con Telecartagena, llévate una de nuestras tarifas ilimitadas con 5 euros de descuento al mes. Ven ya a nuestra oficina o llama al 968-31-2700 y consulta condiciones sin ningún compromiso. 968-31-2700. Telecartagena, tu operador local de confianza, porque somos de aquí, como tú. Pues bien, Ángel, prepárate porque ahora entramos en una de nuestras secciones, importantes, aunque todas las son, en la cual nuestros mayores, como te he dicho al principio, pues colaboran y participan. Y es sencillamente pues a través de unas preguntas que te van a realizar. Muy bien. Y lo haremos pues por orden. En principio será Salvador Legaz, que sí, te va a hacer dos preguntas, que es el presidente de Tallante. Así que vamos a ver qué primera pregunta tiene para ti. De acuerdo. Ángel, me gustaría felicitarte por la trayectoria deportiva tan ejemplar que tienes, y me gustaría saber a ver qué te impulsa a estar tan activo para ser un ejemplo a las personas mayores como nosotros. Pues sí, muchas gracias por ese pequeño reconocimiento, y la verdad es que lo del deporte es una forma, vamos, que siempre me ha encantado, me ha gustado, y me llevó a ello que fui a los primeros campeonatos de España, y ya una vez te has llevado una medalla y ya quieres llevarte otra, y si es de bronce quieres ver si te pudiera ser la de plata, y bueno, y lo hago con mi máxima ilusión, y bueno, y de momento sigo con la gran ilusión. Dentro de mi edad procuro hacerlo lo mejor posible, y también, bueno, invitaros a vosotros, que también tengáis por lo menos senderismo y moveros, andar es muy importante, aparte de vuestras actividades. ¿Qué es lo que te lleva, como dice en la última parte de la pregunta que te ha hecho Salvador, a seguir en ello y a seguir activo con la edad que tienes y demás, sobre sí, todo? Yo siempre he dicho lo mismo, que yo llevo ya corriendo muchísimos años, pero con la máxima intensidad desde que me quedé viudo, murió mi mujer en el 2007, y la mejor forma de poder descansar un poco la mente es tirarte a hacer kilómetros, y ya coge adicción, ya hacía todas las semanas una carrera o dos, y bueno, y años de hacer 50 más o menos, y bueno, ya sigue, y pues la verdad es que me encanta hacer deporte. Bueno, pues a ver qué segunda pregunta tiene para ti, Salvador. Ángel, me gustaría saber qué emoción sientes cuando te subes a un podio, recoges una medalla o un premio representando a España, que es tu país. A ver cómo te sientes. Tiene que ser una cosa emocionante. Pues sí, me alegro mucho que me haga esa pregunta, porque dentro de los podios que puedas tener en carreras populares, en campeonatos de España, inclusive tengo también un diploma europeo, pero resulta que en los campeonatos, por ejemplo, esto que me llevó a ser subcampeón del mundo, resulta que es la última prueba del campeonato, la prueba de relevo. Entonces, normalmente tú haces tus carreras y después de la federación seleccionan a los cuatro que creen que son mejores y nombran a un suplente. Entonces resulta que es una sensación totalmente distinta. Cuando tú ves que vas a representar a tu país, que si tú no lo haces bien en la prueba de relevo y que por culpa tuya te se puede caer el relevo, es un estado de una emoción impresionante. Quieres darlo todo, aparte, por lo personal, es que estás representando a tu país. Y ya para colmo, si has sido subcampeón del mundo o bronce, como fuimos en la de 400, y cuando vas a subir al podio, y bueno, es una emoción totalmente distinta. Yo soy muy de bandera, muy de España, y es una emoción, de luego, muy bonita y muy agradable de recordar. No sé, nota, Ángel, que conforme has contestado la pregunta que te ha hecho Salvador, también, bueno, la cara se te ve, sí, ¿no? Bueno, como... es que
A veces me ha llegado hasta a emocionar, de verdad. Sí. Muy bien. Es bonito porque independientemente, tú haces tus carreras, haces lo que puedes, eres bronce, eres plata o no entras al podio, pero ya el tema de hacer por equipo y representando a España, yo lo he hecho. Son palabras mayores, ¿no? Son palabras mayores. Nunca mejor dicho lo de mayores. Sí. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora es el turno de Joaquín Pérez, el presidente del Club de Personas Mayores de Perín, que también te va a hacer un par de preguntas. Estupendo, vamos a escucharlo. Es que tengo ganas de pasar por allí. Ángel, ¿cuáles son tus objetivos como deportista o gran reto? Pues todavía, con tu edad, todavía Hola, te queda Joaquín. Objetivo. Encantado de poderte responder a tus preguntas. Tengo ganas de pasar por allí, porque no hace falta que te diga que es un lugar que es muy, muy majo de visitar. Y con respecto a tu pregunta, sí, siempre se tienen retos. Yo he tenido medallas, soy subcampeón de España, diploma europeo y subcampeón del mundo en la prueba de relevo. Pero claro, tengo la espina clavada de que todavía no tengo ningún oro. Entonces ahora, en septiembre cumpliré 74, entonces mi reto es que, como en mi categoría, cada 5 años estrenas categoría, mi reto y mi ilusión sería competir a partir de 75, seguir con la prueba de velocidad de 100 metros, 200 y 400 metros lisos, y también me estoy preparando la posibilidad de jabalina, de lanzamiento de jabalina, porque, bueno, hay que ir quitando un poco a veces de intensidad de atletismo e ir buscando nuevos retos, dentro de que está también, de que ya lo estoy estrenando. Entonces, lo próximo es a ver si pudiera conseguir algún oro a nivel nacional y ya internacional si se pudiera, aunque ya el nivel, comprenderás que es ya más elevado. Bueno, así que y los campeonatos de España también son muy importantes. Sí, lo Ángel. Que pasa es que ya ahí, por supuesto, de hecho, no puede ir a europeos y mundiales si previamente no ha sido medallista a nivel nacional, ¿no? Y bueno, los de España también, claro, lo llevo lo mejor posible. ¿Entonces te estás preparando o entrenando también? Sí, ahora ya cuando salga de mi lesión de menisco, de mi operación, quiero a ver si pudiera empezar a entrenar dentro de 15 o 20 días y a ver si pudiera llegar al Campeonato de España ahora en junio. Si no, me reservaré y seguiré entrenando para septiembre. Y sí, ahí vamos, haciendo lo mejor posible. Bueno, pues Joaquín tiene otra pregunta para ti. Muy bien, Joaquín. ¿Cuándo comienza tu relación con el atletismo? Sí, Joaquín, el atletismo en sí, yo siempre he jugado al fútbol, tanto en infantiles. Ahí ya lo dejé por el trabajo. Cuando pasé a Bazán en el 80, ya los campeonatos de empresas, pero en el atletismo mi primer trofeo fue en Rabasa. Yo empecé a hacer las primeras carreras en la quinta compañía, se organizaban pruebas y ahí Eso está se me despertó. ¿De la mili? Del 67. La mili. En el 68. ¿Qué era la mili? Que es que, bueno, yo hoy 19 no hay mili, años. Hoy en la mili. Día no hay mili. Y servicio militar. Yo empecé ahí la primera carrera. Después en el cuartel de infantería, en la Plaza de los Toros, estaba Infantería España 18. Allí, el día de la patrona, organizaron una carrera de una milla. Y me acuerdo que el que me presenté, yo creo que no tenía ni deportiva. No sé cómo corrí, pero me presenté. Yo vi allí muchos trofeos porque yo estaba de ordenanza con el coronel. Vi muchos trofeos, digo, anda, me voy a presentar a la carrera. Y entonces me quedé segundo en la milla. Me acuerdo que el primero fue un jugador de fútbol del Atlético Cartagena, que existía en aquellos años estaba el Cartagena y el Atlético Cartagena. Me acuerdo que se quedó primero y yo me quedé segundo. Claro, mi primer trofeo, que es el pequeñajo, que le sirve a mis sobrinos a veces de reírse de mí, cuando le enseño mi primer trofeo, que para mí es emocionante, que fue, ya te digo, en el 67. Ya ahí lo dejé y a partir de ahí ya empecé más o menos en el 80, ya con la máxima intensidad. Y ya los próximos trofeos fue en los 50 años de Bazán, que coincidían con los míos, que cumplí los 50 años,
que Bazán se inauguró en el 47 como Bazán, y en la factoría se organizó una carrera y ya fue, me llevé también otro trofeo y ahí me animé del todo, fue en el 97 y ya desde entonces no, sí, lo he dejado. Estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Pues más, sí, los 50 años cuando lo inicié. ¿Tu relación más es con el atletismo? Ya con el atletismo al 100%. Ya a partir del 97 hacía todos los años de 300 a 350 kilómetros al año. Siempre me he llevado de Mandarache el trofeo al que más kilómetros hacía. Bueno, que por cierto, hemos hablado de Mandarache, luego hablaremos. Lleva ahí una camiseta estupenda. Sí, soy del club de mi alma. A mí los cuadros, que a veces cuando voy a algunas carreras internacionales, creen que soy de Croacia. Y tengo que decir, no. Ah, por la, claro. Por claro, los cuadritos. Sí, yo bueno, me acuerdo que hice el 10 kilómetros de la ciudad de Valencia, y en la ciudad del arte y la ciencia, cuando fui a coger el dorsal, creían que era de, como era internacional la carrera, creían que era de Croacia. Decían, no, esto es la camisa de Mandarache y soy español. Ahí está. Pero vamos, te lo vengo a decir porque bueno, a partir ya de que empiezas a hacer los primeros podios, ya te da el gusanillo y ya de lo que has dicho al principio, ya no para. Algo que se mete ahí muy yo por bien. Parte de Mandarache, eso normalmente me daban el trofeo, era trofeo al que más kilómetros o al que más carreras. Entonces hacía más o menos de 45 a 50 carreras al año. A veces más que semanas, porque hay semanas que por ser de verano, para haber fiestas en los pueblos, se hacen dos o tres carreras a la semana. Es decir, que tú ya te enganchaste al atletismo y muy bien. Pues nos queda Juan José Martín, de la UBA Mediterráneo, su presidente, que también tiene algo que preguntarte, ¿vale? Sí, por allí ya lo tenemos ya dentro aquí de Cartagena casi, y por ahí ya sí estamos muy a menudo por la zona. Pues vamos a escucharlo. Pues bueno, le voy a hacer esta pregunta. Ángel, tú, a punto de cumplir 74 años, ¿has pensado alguna vez en la retirada? ¿Estás pensando ya la retirada o qué? Hola, Juan José. Bueno, yo siempre suelo decir, si Dios quiere no pasa nada, y lo de no vender la piel del oso antes de cazarla. Me acuerdo que en una de las pequeñas intervenciones que tuve en Antena, en Onda Cero, me decían, bueno, ¿cómo va el europeo de Braga, en Portugal? Y yo decía, bueno, primero hay que ir, efectivamente. Por mucho que estrené, después llegó un momento que por lo del COVID se suspendió todo, y después de haberme preparado muy bien, pues se suspendió el campeonato. Entonces, en mi pensamiento, como se suele decir siempre, hasta que el cuerpo aguante, pero ya no es el cuerpo solo, es también las piernas y las rodillas. Estoy recién operado de menisco, creo, según el traumatólogo, que quedaré bien, y a partir de ahí sigo con la máxima ilusión de seguir yendo a mis campeonatos de España, y mi gran ilusión es seguir. Ahora mi reto es competir en M75, y si Dios quiere y no pasa nada, me gustaría seguir renovando los 5 años siguientes hasta que se pueda. Bueno, ya vemos que tenemos Ángel para rato, ¿no? Bueno, si se pudiera, es mi máxima ilusión. Venga, pues le queda, y terminamos esta sección con la última pregunta que Juan José tiene preparada para ti. Muy bien, Juan José. Ángel, ¿y qué dice y piensa tu familia de que sigas compitiendo todavía? Bueno, Juan José, en este caso yo no tengo hijos. Mis sobrinos tienen un niño de 15 años, una niña de 10, mi hermano tengo más sobrinos, Margarita, Vero, Mar. Entonces, normalmente le ilusiona muchísimo verme en las competiciones oficiales, en campeonatos. Para mí, que se sienten orgulloso, yo me siento también muy bien de que le encante mi deporte, y la verdad es que me animan mucho, principalmente mi hermano, que es el que me lleva todo el tema de me hace las crónicas, me lleva todos los archivos. Tu hermano Diego. Mi hermano Diego Gómez también, que por supuesto siempre ha estado en el mundo de la radio y en retransmisiones deportivas, entonces todo esto me lo lleva muy de la mano, y noto
que le encanta que siga compitiendo. Y, por supuesto, me anima y me apoya al 100%, al igual que todos mis sobrinos. Bueno, Ángel, ¿qué te ha parecido nuestros mayores? La tanda de preguntas muy ingeniosa, ¿o qué? ¿Qué te ha parecido? Pues la verdad es que también yo siempre he dicho que cuando ya vaya perdiendo un poquito de gas, inclusive en la realidad actual, también me gusta ver esas partidas de dominó, esos talleres de pintura, esos cursos que organizáis, toda la labor que estáis haciendo en las asociaciones, me encanta. Sé que estáis haciendo una labor muy buena y que os lo curráis. Y también estoy muy agradecido de que me hayáis, digo, cogido un poquitín como, no como ejemplo, porque no soy ejemplo de nada, pero sí de que os hayáis fijado en la ilusión que tengo en la competición y en el atletismo, cada uno a su escala. Entonces estoy muy agradecido y que reconozco toda vuestra labor. Bueno, pues ese agradecimiento es mutuo también hacia ti. Ahora te toca a ti preguntarle a ellos que te han preguntado a ti, pues ahora tienes que devolverle tú la moneda y ahora te prepara un poquito, que sé que tiene ahí unas cuantas preguntas preparadas para ellos y se las realizamos, ¿te parece? Muy bien, estupendo, Paco. Salvador, ¿qué opinión te merece que personas de nuestra edad sigan compitiendo y con la intensidad que se sobreentiende que lo estoy haciendo? Pues a mí me parece una cosa ejemplar. Me gustaría que muchos de nosotros pudiéramos seguir tu trayectoria tan ejemplar y tan activa para poder estar como tú estás. Muchas gracias, Salvador. Pues sí, yo también os animo a vosotros a que en ese entorno que tenéis tan natural, que sigáis haciendo, si ya no un deporte muy arriesgado, pero sí salir a andar, hacer senderismo, porque moviendo los pies se mueve el corazón. Entonces es muy conveniente que sigamos con actividad. Vale, pues ahora a ver qué pregunta tienes preparada para Joaquín de Perín, que también está esperando la pregunta tuya, Ángel. Pues muy bien. Joaquín, tengo ganas de pasar por Perín. ¿Qué me recomendarías de visitar o de ver por tu zona, por Perín? Pues mira, yo te invitaría que vinieses a nuestras fiestas patronales y cuando se pueda hacer también, pues a ver nuestras obras de teatro que representamos aquí en el Salón Social. Bueno, ya hemos escuchado a Joaquín, ya nos lo había dicho al principio en su presentación, que nos había hablado de lo interesante de lo que es el burro del Lucero y lo de la ruta del agua, pero es que ahora ha comentado también lo del el grupo de teatro del acueducto de Perín, que ahora no se pueden hacer las actividades por lo que todos sabemos, pero que también se ve que allí hay mucha actividad en eso. Tiene bastante actividad. Así que, bueno, pues aprovecharemos si vamos a en un sentido o en otro para hablar con Joaquín. Nos documentaremos. Sí. ¿Estás dispuesto? Sí, además, sí, te pillas cerca, bien de Cartagena por y supuesto. De Mazarrón, de los dos sitios. Por supuesto que lo vamos a hacer y además encantadísimo. Bueno, pues tienes preparada la última pregunta. Nos queda hacer una pregunta a Juan José, presidente de la Organización Mediterránea. Sí. ¿Vale? Sí. Juan José, ¿en vuestro club hacéis alguna actividad deportiva? De momento las actividades que se hacen aquí en el club son las de gerontogimnasia. Lo hacemos 4 días a la semana, de martes a viernes. No se hace mal. Nuestra idea, o la mía principalmente, porque he sido muy aficionado y sigo haciéndolo, era la petanca. Yo fui 8 años presidente del club de petanca de Los Dolores y claro, el gusanillo lo llevo dentro. Aquí se hicieron 2 campos de petanca, donde están los bolos, por iniciativa mía, porque había un señor que venía toda la tarde a jugar ahí en medio del campo. Y yo decía, ¿y por qué no vas a jugar a Los Dolores? Y entonces, por medio de la asociación de vecinos, se hicieron 2 campos de petanca. Se hicieron campeonatos de petanca
el que organizaba nosotros, y nosotros aquí sacamos un equipo que era la Organización Internacional. Estuvimos 2 años jugando y ya después se perdió y hasta la fecha. Nos gustaría a lo mejor cuando empecemos las nuevas actividades, a ver si lo promocionáramos un poco y a ver si hubiera gente que quisiera jugar, porque es un deporte que es muy bonito, ¿sabes? Así que eso es lo que me gustaría que se hiciera. Ya veremos si se logra o no se logra. Bueno, ya escuchábamos antes también, incluso al principio en la presentación, que nos hablaba de la gerontogimnasia como una de sus actividades que estaban haciendo ahí, pero ahora estábamos escuchando a Juan José, más que la demanda, sí, la necesidad de poder tener a lo mejor alguna instalación o campo de petanca, que sé que por allí hay algún campo, claro. Pero se ve que antes lo practicaban más y ahora les gustaría retomarlo, ¿no? Claro. Y bueno, la petanca que al final, no sí. sé si tú has jugado alguna es vez. Es hecho... un buen ejercicio físico, sí, sí, pone en marcha uno el cuerpo, sí, sí. Y la ilusión también. Pues la verdad es que sería muy bueno que lo pudieran conseguir. Bueno, pues también iremos allí, Juan José, a visitarlo y a hacer una partida de petanca. Ángel, si te parece, vamos a ver unas imágenes que deben ser de las últimas antes de tu intervención, porque se te ve ahí en una carrera con la rodillera. Y también escuchar una pregunta que te hacen los compañeros de Telecartagena en la parte final. Y ahora lo comentamos, ¿te parece? Muy bien, estupendo, perfecto. Como mucha gente, actualmente estoy lesionado, pero vamos, he procurado hacerlo lo mejor posible. ¿Estás contento con la marcha? Sí, sí, yo las tengo realizadas. Ahora sabré lo que he hecho. Siempre habré hecho 9,80 o por ahí. Y ahora haré 200 metros liso. ¿Y a quién le ha dedicado la competición? Bueno, normalmente siempre a mi mujer, que faltó ya hace 13 años. Pero vamos, por supuesto, a ella, siempre. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Muy a vosotros, gracias. Gracias. Es que hemos querido poner esa última pregunta, porque creo que es un momento importante y que marca también parte de tu vida, pero bueno, que tú lo dices y se te ve ahí emocionado. Ese año 2007, cuando fallece tu mujer, ¿no? Porque sí. El compañero te dice a quién dedicas. Sí, por supuesto. Esta carrera. Sí, siempre a mi mujer. Ya hacía deporte anteriormente, pero de lo que no hay duda es que vas en carrera y siempre te tienes, dentro del esfuerzo, te tienes que apoyar en sentimientos. Y en la dureza de las carreras siempre coges la referencia de más ilusión que te pueda hacer. Y por supuesto a ella, siempre la dedicación, pero ya no es en la llegada, es en generar. En todo. Y también en la llegada apreciamos que haces el gesto. Sí, siempre. Sea, bueno, en general siempre, tanto carreras populares, campeonatos, siempre. Pero repítenos el gesto, a ver qué es lo que hace. Sí, bueno, cuando llega y pasa y hace. A ver. Muy bien. Siempre. Bueno, y digamos que es con ese gesto es como que completa la carrera, de verdad. Sí, bueno, da gracias a Dios de poderlo hacer y, por supuesto, dedicar a lo que no lo puede hacer en vida, pero que siempre hay un algo en el que puedes compartirlo. Muy bien. Pues estamos llegando al tramo final del programa. Espero que te estén contando a gusto, cómodo, Ángel, con toda la participación de nuestros mayores también, que precisamente vamos a tener la oportunidad ahora de escucharlos en su parte, digamos, de despedida final, a ver que si nos invitan, como están haciendo el resto de clubes, que ya nos hemos invitan prometido a pasar que vamos por allí. A pasar por allí, ¿vale? Y desde luego lo vamos a hacer y con la máxima ilusión. Bueno, pues vamos a escuchar primero a Salvador Gómez de Tallante. Muy bien. En su despedida. Muy bien. Bueno, pues para despedirme de todos vosotros, en el programa este de categoría de mayores, pues quiero darle las gracias a mi secretaria, que es la que gracias a ella la que nos ayuda a llevar todo esto para adelante. Y también quisiera invitar también a todos los clubes que quieran venir aquí a conocernos y estar con nosotros aquí algún rato, que puedan estar. Que aquí los recibimos todos con las manos abiertas. Y también invitaría también a Ángel, me gustaría que viniera para aquí en el encuentro de cuadrillas, que se unen todas las cuadrillas, y cantando aquí por Navidad. Y aquí también, que me se había olvidado decirlo antes, teníamos también en las fiestas patronales teníamos una ruta que hacemos
al cañar por las tardes y hacemos una merienda. Y luego el día de la Virgen de la Luz también llevamos a la Virgen de la Luz, la llevamos al cañar en procesión. Bueno, y aquí estamos. Y también invitar a todas las autoridades que quieran venir aquí, que gracias a ellos nos ayudan bastante, que es el Ayuntamiento de Cartagena, a hacer varias cosas que ellos nos proporcionan. Pues me gustaría, cuando quieran, aquí tienen las puertas abiertas y aquí los recibimos a todos con mucha alegría y con mucho gusto. Y aquí estamos, por pues, eso, esperando que quiera visitarnos. Aquí estamos con los esperando que y para recibirlo. Muchas gracias a todos, y a Paco también quería invitarlo, que me dice que cuando quiera pues pueda venir por aquí. Aquí vendremos. Y a todos los socios y a todos pues que nos apoyan, y estamos siempre todos aquí muy juntos y muy unidos, pues que nos acompañen y nos ayuden a cuando tengamos que hacer una cosa, pues que nos ayuden aquí a todos. Y a ver si esto podemos llevarlo para adelante lo mejor que podamos, así que cuando se vaya este maldito bicho que tenemos aquí, podamos empezar otra vez las actividades. Pues bueno, pues nada más, muchas gracias y os agradezco a todos vuestra ayuda y aquí estamos, esperando. Muchas gracias. Ángel, ¿tú alguna vez has participado o has sido componente de alguna cuadrilla? Porque ya he escuchado a Salvador, que me invita. Me encanta oírlo, verlo y si cabe, pero no participa, claro. Bueno, pues lo mejor será que nos acerquemos a Tallante, ¿vale? A ese encuentro de cuadrilla, que para el que no sepa lo que es una cuadrilla, que es algo muy autóctono también de aquí de la región, pues bueno, ahí tiene una pequeña muestra. Ahí podemos saborearlo, vamos, podemos verlo y disfrutarlo. Bueno, aunque ha sido breve, pero daba gusto recordar también el sonido de nuestras cuadrillas, ¿no? Vaya que sí. Pues a ver qué nos dice Joaquín en esta despedida de Perín, ¿vale? Muy Joaquín. Bien, vamos a verlo. Para despedirme, os invito para que conozcáis nuestro pueblo y nuestros eventos cuando pase esta mala racha que llevamos. Perín, nuestro pueblo, es muy acogedor. No quiero terminar sin dar las gracias a Telecartagena y a nuestro entrevistador Paco Sánchez por darnos esta oportunidad para conocernos un poco mejor. Gracias a todos. Una invitación más pendiente que tenemos, como hemos dicho incluso al principio del programa, para ir a Perín. Y el tercer colaborador que hemos tenido ha sido Juan José, que también, como el resto, como sus dos compañeros, tiene algo preparado en esta parte final y de despedida. Vamos a escuchar a Juan José. Muy bien. Bueno, pues lo primero, agradecer a los medios de difusión que se están preocupando por nosotros, principalmente Telecartagena. También agradezco mucho al Ayuntamiento y a Servicios Sociales que hacen cosas para entretenernos, porque si no, esto seríamos nosotros totalmente. Podemos hacer gimnasia online, podemos hacer muchas cosas así también, y juegos incluso. Y a mi directiva, porque los pobres también están aguantando, lo mismo que los demás. Lo agradezco mucho. Yo invitaría a la prensa, invitaría a los que nos están apoyando a que nos visitaran. Claro, no ahora, porque ahora no podemos atendernos ni. Pero después, cuando venga, ya, yo pienso que vendrán las cosas pronto. Se acaba esta cosa. Y decirles que hay clubes que ofrecen sus pueblos para que los visiten. Cartagena, el Sazal, lo que tiene Cartagena, estaríamos aquí toda la tarde para decir lo que tiene Cartagena. Pienso yo que el 99% de la gente de nuestra comarca conoce Cartagena y sabe las cosas que tiene. Por lo tanto, no hay que decir más cosas de Cartagena. Cartagena es única.
Así que muchas gracias a todos, un abrazo que espero darlo pronto en persona a todas las personas y muchos recuerdos a todos los clubes de la comarca y principalmente a todos los que nombraron anteriormente. Así que muchas gracias y buenas tardes. Pues tras escuchar también a Juanjo, a su invitación, a la cual aceptamos y accedemos, ¿verdad, Ángel? Por supuesto que vamos a ir. Pues quiero que veas un mensaje de una persona, pues también importante, porque al final es la presidenta de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, Pruden Guerrero. Tiene ahí un mensaje para ti, Ángel. La amiga Pruden, mi presidenta. Hola, Ángel. Es un honor para mí poder dedicarte estas palabras y decirte que en nombre de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia y en general de todo el atletismo murciano, que eres un auténtico ejemplo para todos, un referente, no solo para el atletismo máster, sino para todas las categorías. Es una suerte contar con tu ejemplo porque nos demuestras que con trabajo y perseverancia todo llega y todo se consigue. Desde luego, con esa perseverancia que a ti te caracteriza, seguro que siguen llegando éxitos que sumar a tu enorme palmarés en el que ya cuentas con numerosas medallas regionales, nacionales e internacionales. Y por supuesto, ese merecido reconocimiento como mejor atleta máster de la región de Murcia concedido en el 2018. Solo me queda desear que esa recuperación vaya lo mejor posible, porque de luego estamos esperándote, estamos deseando disfrutar contigo en la pista y confiamos que muy pronto lo puedas hacer. Así que, como presidenta de la Federación de Atletismo y compañera máster, te deseo todo lo mejor y te mando un abrazo y un beso. Bueno, aparte de que te quiera mucho la presidenta, que se nota perfectamente y todo el agradecimiento y reconocimiento, deseando de que vuelva otra vez a la competición y hablando de todo este ejemplar de medallas que tiene, ¿qué te ha parecido las palabras que ha tenido tu presidenta? Pues la verdad es que, bueno, siempre se dice que se emociona uno, pero de todas formas la conocí en los campeonatos de España en San Fernando y allí me sentí muy orgulloso porque resulta que era la presidenta de mi federación y al mismo tiempo la vi competir, hizo un oro y una plata y la verdad es que, ¿qué voy a decir yo? Aparte de amiga, atleta y presidenta actual de la federación, y para mí siempre me encanta competir, inclusive ahora en el último control que estuvimos aquí en el Cartagena, también compitió ella, y bueno, muy agradecido por sus palabras, y voy a decirle que la queremos bastante. Muy bien, pues seguro que también quieres, y te va a gustar mucho, este último mensaje que tenemos para ti. Estoy convencido, Ángel. Hola, Tito. Madre mía. ¿Qué haces? Por Dios. Por Dios. Con las camisas mal hechas. Y verás cómo te recuperas pronto y vuelves a la competición. Te queremos. Qué barbaridad. Raúl y Amaya. Con su camisa de mandarache. Raúl no se la ha puesto, se la ha puesto a Amaya. Bueno, ¿qué te ha parecido? Ha sido corto el mensaje, pero muy profundo, ¿no? Bueno, ¿son? Son los que más me ven competir. Y bueno, ¿qué suponen para ti? ¿Qué voy a decir yo? Todos los quiero muchísimo. Claro, ellos saben toda mi familia que son los que más rozo y aparte llevan la camisa mandarache y como los demás también están muy ilusionados con mis pequeñas cosas conseguidas. Y lo que sí les prometo es que seguiré tratando de llevarle alguna otra, si no medalla, por lo menos experiencia de competiciones. Así que os quiero un montón a todos. Llegamos ya a la parte final del programa y bueno, quiero que nos conteste o des tu opinión a una de las preguntas tipo que hacemos al final a nuestros invitados, ¿no? Para ti, Ángel, el significado tercera edad o persona mayor, ¿qué significado crees que tiene especialmente para ti y también para nuestra sociedad? Bueno, el ser mayor, que más o menos empieza cuando ya te retiras de tu actividad profesional, lo que sí quiero comentar es que no tenemos que parar. La actividad tiene que estar diaria.
cada uno dentro de sus posibilidades. No quiere decir que todo el mundo se ponga a competir o se ponga a correr, pero lo del el andar, lo de, como yo suelo decir cuando voy a las carreras, cuando estoy aquí es porque no estoy en la puerta del ambulatorio. Lo digo a veces de broma, que hay que ir y hay que cuidarse, pero que no debe de dejar de haber una actividad a nivel de club de mayores, a nivel de asociaciones, a nivel como acabamos de comentar con nuestros amigos de Tallante, de Perín, de la urbanización Mediterráneo, etcétera. Hacen una labor muy buena. Pero el ser mayor, en mi caso 73, no quiere decir que ya haya que sentarse y que te lleven el vasito del agua, no. Hay que tener actividad y estar, como yo suelo decir, en la órbita. Sobre todo entonces el mensaje es no parar, ¿no? Bueno, dentro de cada uno de sus siempre posibilidades. Siempre cuidándose y tal, pero en lo de la actividad, que no cese, que cada uno con sus posibilidades, pero yo tengo un eslogan que andar es de valiente. Pues bueno, pues antiguamente hay otro que correr no es de cobarde. Pues el eslogan es ese, actividad. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje final de Ángel, de actividad y sobre todo de no parar. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros y ha sido un ejemplo y más que un ejemplo también una satisfacción que pueda estar aquí y compartir estos minutos, que seguro que tanto a nuestros mayores como a toda audiencia de Telecartagena le habrá servido pues para, bueno, reflejarse un poco y terminar con esa sonrisa que llevas tú también. Pues insisto, gracias por estar con nosotros en categoría mayores. Pues muchas gracias y vamos, me he sentido aquí de maravilla y dar las gracias por haberme cogido para comentar con mis mayores y solamente decir que cuando yo voy en las competiciones oficiales, cuando salgo y dicen calle número 1, Ángel Gómez Sánchez, Mandarache, Cartagena, bueno, se fortalece uno. Así que muchas gracias, ¿eh? Bueno, Ángel, antes de despedirnos, agradecerte una vez más tu presencia, que ha sido un ejemplo y una satisfacción el tenerte hoy y compartir estos minutos con todos nuestros telespectadores, especialmente también con nuestros mayores. Pues quiero invitarte, no un reto, pero sí un compromiso, que de hecho de unos programas de esta parte lo venimos haciendo, que es que nuestros invitados o vienen en competición o vienen en alguna actuación de entrenamiento o donde lo vean más correcto y conveniente, pues hemos creado este símbolo que es una M. Pues aprovecho para mandarle un abrazo a todos mis mayores. Pues esta M de mayores queremos que en el próximo entreno, porque para competir todavía eso, te queda un tiempo. De aquí en adelante lo incorporo a mis llegadas, os ¿vale? lo prometo. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Muy bien, muchas gracias.